Adelante. Con la venia de Dios, ¿se me permite acceder al aula? Sí, claro. Pasa, pasa y siéntate. ¿Cómo te llamas, por favor? Soy Isabel. Isabel, Isabel, ¿qué más? Isabel Periñán y Quirós. El caso es que me suena mucho, pero en la lista de Delfor no apareces. He tenido conocimiento de que puedo asistir a esta clase y aprender todo tipo de materias. Las mujeres de mi época solo podían ser buenas madres y esposas. Oh. ¿En tu época? Bueno, pero pasa, pasa con nosotros y que te arreglen y se te daría los papeles. El secreto de las palabras en latín es que terminan siempre en una forma que induce a pensar en la función que va a realizar esa palabra en latín. Nosotros tenemos la conciencia de que nuestras palabras tienen un final para singular y un final para plural. Pero los latinos lo que hacían era que si la palabra iba a funcionar de complemento directo, le ponían un final. Si iba a funcionar de complemento de nombre, le ponían otro final. Y si iba a funcionar de complemento indirecto, pues lo marcaban con otro final. Y así ellos apenas utilizaban preposiciones. Utilizaban algunas preposiciones, pero la mayoría era siempre de... Bueno, recoge. El próximo día continuamos. Toca la parte física.